¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Pasión Deportiva, hoy jueves 16 de abril del 2015. Mi nombre es Oscar Reyes y bienvenidos con muchísima información para jugó la selección, Copa Libertadores, juega el Real Zamora, jugó Tigres de Saguayo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Oscar? Pues muy contento de estar aquí en una emisión más de Pasión Deportiva. Recordarles nuestra página de Facebook, que es Pasión Deportiva con doble S, para que entren y se enteren de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque también en la página tenemos el rol de la Liga Infantil, el rol de la Liga Michoacana y así como algunos resultados también. Así es. Y el día de ayer, pues jugó la selección o jugaron con ella, como lo quieras ver. Jugaron con ella. Pero ayer salió a la cancha la selección mexicana. ¿Qué te pareció el partido? Fíjate que vi por momentos el partido, pero sí, la verdad que sí vi superior a Estados Unidos, a México. Sabíamos que por la convocatoria pues no se podía esperar mucho de esa selección, pero pues, a ver, ¿no? El Piojo Herrera hoy ya estaba molesto de las críticas que se llevó. Y sobre todo por el desempeño que tuvo, ¿no? Que si fue acertado convocar a ciertos jugadores o no, y pues ya el día de hoy ya andaba medio molestón con tanta pregunta. Pero pues independientemente de la convocatoria que haya habido, de los jugadores que hayan estado, o sea, es un partido contra Estados Unidos. Ayer se decía en la transmisión, es un clásico, los clásicos se tienen que salir a ganar, sea como sea. Independientemente de que si va tu selección A, B o C, tienes que salir a jugarlos, a ganarlos. Y ayer la selección no salió a jugar ni salió a ganar. Ayer a los que se les vieron todas las ganas fue a Estados Unidos, como ha sido en los últimos partidos contra Estados Unidos. Que incluso se comentó antes del partido que lo más seguro es que algunos jugadores recibieron algún llamado de sus clubs que no jugaran con todo, sobre todo para evitar algo de lesión o algo así. No sé si haya sido a lo mejor por eso. Sobre todo este tema fue sobre todo en jugadores de Chivas y de Cruz Azul. Jugador de Chivas y de Cruz Azul. Chivas con el Chepo de la Torre y Luis Fernando Tena en Cruz Azul. Dos que estuvieron en el proceso anterior, donde fue criticadísimo, donde pidieron apoyo y cuando les toca dar el apoyo a ellos no lo dan. Chivas nomás prestó a dos jugadores de cuatro que quería convocar el Piojo. Y ayer Tena pidió que de favor jugara medio tiempo nomás el Jerry Flores. Entonces, como si Jerry Flores fuera el pilar del Cruz Azul. Exactamente. Y también Tigres no los prestó. Entre que tenían el partido de ayer de Copa Libertadores y que se viene el clásico contra Rayados el próximo fin de semana, ahí no prestaron, me imagino, a Hugo Ayala, a Torres Nilo y al Pollo Dueñas. Me imagino yo. Pero aquí volvemos a lo mismo. Primero, ¿qué tanto te sirven estos partidos? Y segundo, ¿qué tanto apoyo hay de los clubs hacia la selección? Que después sí le andamos pidiendo resultados a la selección y no hay apoyo de los clubs. Que de todos modos me imagino que si la convocatoria hubiera sido de puros jóvenes, ahí te la valgo, ahí se aprende algo, estás viendo cómo reaccionan los chavos al portar la camiseta, pero no hubo esa conjunción entre experiencia y juventud, la verdad. No, jamás. A mí el que me gustó mucho cómo jugó ayer fue el Maza Rodríguez. Maza Rodríguez se partió el alma ayer, ¿eh? Estaba jugando ya de libero. ¿Ya lo quiere de regreso en el América? No tanto así, pero la verdad que sí jugó muy bien ayer. Está tomando este rol de libero que antes lo tenía Rafa Márquez. La gran diferencia es que Rafa Márquez tiene un excelente toque de balón, sabe esos trazos. La verdad, el Maza, por más que quiera hacerlos, nunca le van a salir. Claro, nunca. La visión en el terreno de juego tampoco. Pero sí fue el que tuvo de los otra cosa partido. Que yo otra cosa que yo vi ayer del Maza Rodríguez es que sí se estaba aventando un partidazo, estaba llegando bien a las coberturas, estaba haciendo buenas barridas, estaba jugando muy bien, pero después tiene estos detalles de perder la cabeza y que le suelta un patadón a Sarza en el pecho, digo con el riesgo de que te expulsen, de que te marquen un penal. Digo, está bien, estás jugando bien, pero no cometas esos errores. La concentración es lo que debe de estar al máximo. Al que yo vi un poquito nervioso ayer fue a Salcedo, el chavo de Chivas. Juega muy bien,
tuvo dos, tres intervenciones muy buenas, pero sí en otras coberturas sí se perdía mucho. Pero creo que a él es algo, a uno de los jugadores que sí se le debe dar continuidad. Sí. Algunos otros llamados, no también, sé si para estas competencias próximas, pero sí a en futuro. A Panamericanos debe de estar él como titular, al igual que el Cubo Torres, que ayer también lo vi medio perdidón, pero echándole ganas. También Eduardo Herrera cumplió. No hicieron los goles, pero en términos generales cumplieron los dos delanteros. Al que yo vi también muy bien ayer fue a Mario Osuna de Querétaro. A pesar de que en el primer gol pues tuvo algo que ver con un rebote, pero pues son cosas del fútbol. Pero lo que hay que destacar es que México tiene en el medio campo muy buenos jugadores en el presente y a futuro. Sí, porque también está el otro jugador de Querétaro. Corral, que jugó ayer. Pero el que no fue Orbelín. Orbelín, tú hablas de Orbelín Pineda. Ajá, que ese es. se está levantando la mano para la selección también. Sí, que ya también marcó un golazo en la jornada pasada. Así pero a, independientemente de eso, ha tenido buenos... Sí, ha venido desempeñándose bien. Y también yo el que no me decepcionó ayer fue Carlos Esquivel. ¿Qué partido tan mal lo hizo ese muchacho? Lo que se esperaba, ¿no? Lo que se esperaba de Carlos Esquivel lo dio. Y lo peor es que le dejaron todo el partido. Ayer estábamos optimistas, pensábamos que iba a tener un buen... Sobre todo por la experiencia que tiene, ¿no? Que iba a ser de los que iba a arropar a estos jóvenes, pero la verdad es que no. No, y el que se vio muy bien fue Luis Montes. Luis Montes se vio bien, tuvo por ahí dos, tres disparos de fuera del área, pero se vio bien Luis Montes y... recuperando su nivel sin ningún problema, va a tener su puesto titular. ¿Y de Estados Unidos qué te...? A mí me llama mucho la atención este chavo que hizo el primer gol, Morris. Ese Morris es estudiante en la Universidad de Stanford. De ahí lo jaló Jürgen Klinsmann. Sabemos el nivel académico, el nivel atlético, el nivel deportivo de las universidades de Estados Unidos. Y ahí está, ¿eh? Ayer vimos que este chavo en cualquier equipo de la primera división en México tendría cabida, ¿eh? Que es súper veloz, ¿no? Y aparte que sí juega bien. Juega bien. Cada quien. Pero ¿tú crees que alguna vez en la selección mexicana vas a ver algo similar? Nunca. Que alguien que de la universidad vaya... Aparte de que es totalmente diferente el nivel de preparación en una universidad de Estados Unidos a una de aquí de México. Por muy bueno que tú seas en una universidad aquí en México, nunca vas a llegar a tener el nivel atlético que tienen allá, jamás. Y también lo que a mí me gustó de Estados Unidos fue Michael Bradley, es un jugadorazo, sí. Y Diskerud, ese muchacho, qué bueno ese, ¿eh? qué buenos jugadores está sacando Estados Unidos. Y Michael Bradley se pudo dar el lujo de escoger entre seguir en la Roma o regresarse a la MLS a asegurar su futuro. Y seguir. Que de todos modos, si se hubiera aventado una o dos temporadas más allá, el regresar a la MLS lo hubiera tenido, ¿no? Pero seguro. Pero creo que para competir en Europa, a lo mejor ya no vio tanto. Y se lesionó Clint Dempsey, que no sé si hubiera estado Dempsey como nos hubiera ido ayer, ¿eh? Que también hay que decirlo, que yo sí veo error en el gol de Cirilo Saucedo. Aunque haya estado mojado el balón, que la cancha estaba muy, muy inestable, yo sí veo error en el gol de, en el segundo gol, en el gol de Juan Agudelo. Pues sí, sí influyó ahí el portero de la selección mexicana, pero pues ya no, ya estuvo, ya comentábamos. Ya no te enojes. Ya comentábamos, ¿no? Que hasta un hashtag le hicieron a. Sí, a este clásico, la página oficial, la página oficial de Twitter de la Major League Soccer. Del MLS y de la US Soccer se burlaron del fútbol mexicano, tuvieron el descaro. Es que ya los agarraron todavía. De hijos, pues. Ya tiene seis partidos México que no le gana a Estados Unidos, que es un récord para ellos. Que por ahí está escuchando el dato, que es un récord para Estados Unidos no haber perdido en seis partidos ante México. Y pues ahí yo creo que México se tiene que poner las pilas. Y yo hubiera cambiado los partidos, ¿eh? Hubiera puesto este en fecha FIFA y el de Paraguay lo hubiera puesto ayer. Pues qué te puedo decir, mi estimado Oscar, nos quedan dos minutitos, no sé si quieras agregar algo más. No, ya del partido de México y de Estados Unidos ya creo que ya todo se dijo, pero nada más comentar el resultado de ayer de nuestros amigos de Tigres de Saguayo. Buen resultado. Muy buen resultado, que por ahí se comentó en redes sociales que
El penal que le marcan a Patriotas de Córdoba fue totalmente inexistente al finalizar el primer tiempo, que ya iba ganando Tigres de Saguayo con un muy buen gol de Carlos Valle, que pues qué bueno, ¿no?, que Tigres de Saguayo se trae este empate y a terminar la obra en el estadio de ahí de Saguayo el próximo sábado. Sí, que creo que sí tienen todo para pasar a la siguiente ronda. Y toda la gente de Saguayo que nos está viendo, pues que vaya, ¿no?, y que apoye. Sí, que apoye, que creo que no hace falta que convoquemos a la afición de Saguayo para que... En algunas semanas estuvo bajando ahí la afición, pero ya están en la liguilla, traen un excelente resultado. Yo creo que va a estar a reventar el sábado ahí en la unidad. Por supuesto, Pasión Deportiva ahí va a estar presente. Ahí vamos a estar. Vámonos a un corte comercial, Oscar, y ahorita regresamos con más. Vamos. Mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipple contra Nipple, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierdan nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Nos esperamos este jueves 8 de la noche en la Unidad Deportiva del Chamizal. Esperamos contar con su apoyo en cuartos de final contra La Piedad. Y no te pierdas martes, miércoles y jueves Pasión Deportiva por tabandú.com. A veces en medio del caos de la ciudad te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Y ya estamos de vuelta con más de Pasión Deportiva y seguimos con más información, Juan. Sí, seguimos con más información porque el pasado domingo se llevó a cabo las semifinales de la Liga Día de Básquetbol. Buenos encuentros, que por ahí tú tienes los resultados, por ahí dicen semifinales. Así es. En la categoría libre varonil, Dream Team, qué nombrecito de estos chavos, pierde 47-60 con Valers.
Tec Zonas A, 4031. And 1, no sé qué significa, sí, Juan. Que And 1 es. Tu letra no la entiendo. And 1 es como una marca así de basquetbolista. Perfecto. Yo creo, me imagino, por eso. Que esta es fue una de las semifinales, mi estimado Oscar, uh-huh, de Tec Zorros A, que estuvo buenísima el agarrón que se dieron. Y el afortunado, quien resultó ganador de este encuentro, pues fue Tec Zorros A, así que van a ir a la final contra el equipo de Aztecas. Así es, que Azteca le ganó 46-44 a Piratas, que me imagino también haber estado muy bueno. Estuvo buenísimo, se definió en los últimos momentos, incluso si te fijas, fueron 2 puntos de diferencia. Buenísimo. La última jugada fue la clave para que estos chavos de Aztecas también pasaran a la final, que va a ser este próximo domingo, por ahí en nuestra página de Facebook, Pasión Deportiva, Pasión con doble S, les vamos a poner el rol para que vayan, de verdad que vale mucho la pena. Si les gusta el básquetbol, buen básquetbol va a haber este próximo fin de semana. Así es, también Impreos Espinosa gana 44-39, TWD, nada así más. Nada más. Así es. El Hooligans B pierde 43-48 ante el Cebetis. Y Cachorros pierde también por paliza 37-62 ante Hooligans A. Y en la categoría A femenil, Roblop. Muy bien. 38-8, paliza, perdón, al Colegio Jacona. Pero fíjate que estos resultados, incluso hay otro marcador abultado también. 65-4, Sparks a Felinas. Sí, pero lo bueno es que, por ejemplo, estos equipos son nuevos en la categoría femenil. Y qué bueno, incluso un cuate de estos de Zorros Tech hizo la invitación para que más gente se acercara con su equipo de ya sea femenil o de cualquier otra categoría para que esta liga crezca. Ya hay muy buen nivel, entonces instituciones, escuelas, ya sea secundarias, preparatorias, que tengan un equipo de básquetbol, acérquense a la Liga Día para que puedan competir ahí en esta liga. Así es, y también Friends le gana 27-17 a Comex. Deportivo Gallegos 28-22 al Instituto Colón. Y en la categoría juvenil, Instituto Colón pierde por un punto, 29-25 gana ante Halcones. Así es. Qué letrita te avientas, Juan. y bueno, ahí están los resultados de la Liga Día de Básquetbol. Por ahí se pueden meter a nuestra página, como ya les comento, y van a poder estar viendo rol, resultados. Qué buen nivel, ¿no? Algunas imágenes o videos que tenemos para ahí para todos ustedes. Sí, hay buen nivel, ¿no? En esta liga. Sí, hay muy buen nivel. Como te repito, esta final va a estar de alarido. Uh-huh. Entonces, ahí les hacemos la invitación para que vayan y disfruten de buen básquetbol. Y pues eso es lo que tenemos de la Liga Día. Así es. ¿Y con qué seguimos, Juan? ¿Con qué seguimos de la liga? Continuamos rápidamente con algunos resultados de la Liga Michoacana de Fútbol. Por ahí el Tortipartes Camacho ganó 2-1 al Deportivo Caudillos. En la segunda dos por uno, como bien les comento, los goles fueron de Leonardo del Río y Antonio Vázquez para Tortipartes Camacho, y el gol del Deportivo Caudillos fue por obra de Alberto Nambo. Así es, también por acá tenemos a Rentamac, que ganó 5-1 a La Prosa, que pues me imagino se despachó con la cuchara grande. Sí, déjame te comento, nada más llegaron 8 jugadores del equipo de Aprosa. Se aventaron medio tiempo y ya vieron que llevaban 5 al medio tiempo y dijeron, ¿saben qué? Ya corrimos muchísimo, ya mejor aquí le paramos a esta goleada, y por eso terminaron así. El golaverage, para el golaverage. Ya ves que después se ocupa en el desempate. Mejor, buena decisión. También el Deportivo Arboledas, que le gana 2-1 a la Divina. Sí, estuvo muy cerrado ese partido. Tuvo para empatar ahí en los últimos minutos la Divina Providencia. El comentar que estos dos partidos que comenta Oscar son de la primera intermedia 2. Y uh-huh, sí, estuvieron buenos los partidos. Y estén al pendiente porque ya está ahí el rol. Así es. Y pues continuamos con más partidos. Porque más tenemos un invitadazo. Invitadazo de lujo. Así es, pues preséntalo, mi estimado Oscar. Tenemos en el estudio a Arturo Cervantes, parte del cuerpo técnico de toda la estructura de lo que es Abejas Rayadas, que le damos la bienvenida. ¿Qué pasa, Arturo? Aplauso para el invitado, por favor. ¡Oh! Arturo, ¿cómo estás? Pásale. Pásale. Estás en tu casa, Arturo, pásale. Muchas gracias.
Pues platícanos, ¿cómo estás? Tenemos ahorita aquí en la línea una entrevista muy importante, así que ¿qué te parece si comenzamos con eso, Oscar? Sí, tenemos aquí al aire a Memo Chabrán, que es el gerente de todas las escuelas oficiales de Rayados. Memo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a las órdenes. Sí. Buenas tardes, señor Memo Chabrán, Oscar Reyes, su servidor. Y pues, para empezar, ¿cómo es toda esta estructura que maneja Rayados de Monterrey con sus escuelas filiales en todo el país? Y sobre todo, hablar específicamente de lo que es Abejas Rayadas aquí en Zamora. Así es, bueno, actualmente la escuela de Zamora para nosotros pues representa un proyecto en el que queríamos tener presencia en el área del Bajío. Digo, sabemos que es un área muy muy nutrida de jugadores con mucho talento y bueno, queríamos que contáramos con ese proyecto que la verdad manejan muchas divisiones y sabemos de cómo trabajan, conocemos de tiempo atrás a los encargados, como es Juan Cervantes y su señor padre. Entonces, pues eso nos dio confianza en tener la posibilidad de estar ahí con ellos en este proyecto. Así es, no, pues muy interesante este proyecto. Y otra pregunta de mi parte, ¿cómo es el proceso que llevan todos los chavos, obviamente desde las categorías infantiles, que de los que están interesados o de los que su sueño es llegar a formar parte de Primera División con Rayados de Monterrey? Bueno, dentro de la estructura del club nosotros manejamos tres divisiones inferiores, que son las de fuerzas básicas, las categorías pilotos. Posteriormente, nuestra división profesional inmediata es la tercera división, que viene siendo la sub-15. Posteriormente es la sub-17 y finalmente la sub-20. De ahí ya es la antesala al primer equipo. Y bueno, esa es la estructura que nosotros manejamos. Con los muchachos que son, o los proyectos que tenemos de escuelas, lo que nosotros hacemos es darles una visoreada con nuestra gente capacitada como visores para poder elegir de todas nuestras escuelas, de nuestros convenios que tenemos con clubes, poder elegir al mejor talento para que pueda formar parte de nuestras fuerzas básicas y en base a eso pues ya irlos desarrollando acá en la ciudad de Monterrey con todo el proyecto que tenemos de desarrollo humano para ellos, que implica desde casa club, hospedaje, alimentación, lo que es desarrollo humano, psicológico, cuestión nutricional y finalmente también lo que es la cuestión escolar. Llevamos muy muy a detalle lo que es el desarrollo escolar de todos los jugadores. Señor Guillermo Chabrán, le saluda con muchísimo gusto Juan Mendoza. Y hace un par de días se realizó la Copa Rayados. ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo de esta copa y cómo está el nivel de los chavos? La verdad quedamos muy satisfechos con este torneo porque cada vez hemos visto que el nivel ha ido incrementándose en la copa. Cada vez los equipos asisten con mejores jugadores, con los muchachos más trabajados, más desarrollados. Y bueno, lo que nos arrojó el torneo nos arrojó gran cantidad de muchachos talentosos, que eso, lo que es el área de escauteo, se encarga de estarlos posteriormente contactando para llamarlos a prueba acá en las fuerzas básicas y que podamos verlos ya directamente entrenando con nosotros y de ahí poder tomar las decisiones necesarias para poder elegir al mejor muchacho que sea por posición. Así es, pues no nos queda más que agradecerle, señor Chabrán, estos minutos para Pasión Deportiva acá en Zamora, Michoacán, y pues felicitarlos por todo el proceso que llevan los chavos en fuerzas básicas, y qué mejor, ¿no?, que haya una escuela aquí en Zamora donde se apoya el talento que tienen los chavos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresar y dar mi opinión ahí a la gente de Zamora y bueno, pues ahora sí que estamos ahí muy al pendiente de lo que es la escuela de nosotros en Zamora y que vamos a estar muy cercanos con los muchachos que posteriormente ya se han visto tanto en la visoría que tuvimos en las semanas atrás
como lo que fue la Copa, ya se irá viendo los muchachos que poco a poco se irán llamando para prueba acá en Monterrey. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues nosotros nos quedamos aquí con Arturo Cervantes para que nos platique pues su aventura por en Monterrey. ¿Cómo les fue en esta Copa Rayados, Arturo? Lo de la Copa, ya después que nos platique cómo le fue de shopping y todo, acá fuera de cámaras, pero lo de la Copa. Oh, muchas gracias. Pues la verdad fue una experiencia enriquecedora para toda la institución. Es la primera copa a la que asistimos ya como Rayados. La primera fue el año pasado, nos hicieron la invitación, pero como todavía no había formalidad con lo de la institución, ya firmando el convenio con Rayados, decidimos no participar hasta esta, que ya somos oficiales, totalmente oficiales, ya estamos en página de rayados.com, somos la única escuela oficial en Michoacán, y bueno, parte de lo que se hace en el convenio con el club es que nos obligan a ir a esta copa precisamente porque son visorías directas para los muchachos de la escuela, de la filial. Entonces hay 30 visores en todos los campos observando a los muchachos. Y bueno, más allá de un resultado, de un campeonato, de traernos el trofeo, pues la idea es que los muchachos tengan la visoría. Por ahí tuvimos la fortuna de contar con Eric Vázquez, un muchachito que viene del Club Campestre, uh-huh. que fue con nosotros a la visoría del año pasado y se le invitó a participar con nosotros en Monterrey en Copa Rayados. Y bueno, pues el muchacho les gustó y al parecer lo van a estar llamando en próximas fechas para un torneo en Minnesota. Uh-huh. Lo van a llevar como Rayado a Minnesota, entonces bueno, pues ya empezará él a buscar su futuro dentro de la institución del Club de Fútbol Monterrey. Que ese es uno de los beneficios, ¿no, Arturo? Platícale a toda la gente, a los chavos que nos están viendo, ¿cuál es el beneficio de estar en una institución que es filial oficial? Bueno, básicamente es darle la oportunidad a toda la gente, a todos los chicos, de poder participar dentro del club. Se les ofrece, una vez que tengan la parte de la visoría y que el club se interese en ellos, se les ofrece casa club, se les da alimentación, se les apoya con los estudios en universidades y en escuelas importantes, y bueno, pues la posibilidad de ser profesional al 100%, ¿no?, dentro del Club de Fútbol Monterrey. De hecho, en junio tenemos a dos muchachos, a Carapan. Ajá. Y a Mauri Gutiérrez, los tenemos ya para prueba final. Se van ellos en junio, en la segunda semana de junio. ¿En dónde están entrenando para que se acerquen los papás, que lleven a los chavos o que los mismos chavos que vean este programa, que les comenten, ¿no?, para que los lleven? Sí, claro. Mira, tenemos ahorita la participación en Chaparaco, que fue un convenio que hicimos con nuestro regidor Jaime Escobar, uh-huh. de darle un poquito más de apoyo a esas poblaciones que están limitadas, ¿no?, dentro del deporte, que quedan fuera de todos los apoyos. Entonces, estamos en el campo de Chaparaco los lunes y miércoles de 4:30 a 6:30. A partir del próximo torneo ya de la liga, bueno, viene una reestructuración importante para nuestra institución. Queremos ya hacerlo más profesional. Igual día de hoy tenemos gente capacitada, pero hemos estado limitados en ciertos aspectos. Entonces, a partir del próximo torneo vamos a empezar a impulsar la profesionalización de la institución, uh-huh. ya con miras de ser la filial más reconocida y más representativa de Rayados a nivel nacional. Página Facebook, algo donde se puedan comunicar con ustedes. Claro, contamos con toda la extensión de internet. Tenemos página de internet www.carmenjr.com. Tenemos en Facebook, la página oficial es Club Carmen JRAC, y tenemos Twitter también en @clubcarmenjr. Pues como siempre, una institución que se preocupe por la niñez, por el talento, por demostrar el talento que existe aquí en Zamora y en la región, siempre será digno de admirarse, digno de reconocerse. Y pues nada más felicitar a Arturo, porque este proyecto ha ido creciendo poco a poco, y pues ahí está, ya con dos chavos que van a prueba final. Este chavo que lo visorearon el pasado fin de semana, creo que pues ahí están los resultados y señal de que se va avanzando.
Sí, Arturo, pues la verdad nos es muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperemos verte aquí próximamente y nosotros nos estamos despidiendo, mi estimado Oscar. No sin antes recordarle nuestra página de Facebook, Pasión Deportiva, Pasión con doble S, para que entren y se enteren de todo lo que está pasando en deporte en Zamora y la región. Así es, y que no se les olvide hoy, 8 de la noche en el Chamizal, Real Zamora ante Reboceros de la Piedad, cuartos de final, ida, no hay que dejar de ir a apoyar al Real Zamora. Así es, ahí nos vemos. Esto fue todo, nos despedimos, muchísimas gracias. Adiós.